listos? Y bueno, usted sabe que en estos concursos así es, tiene que ver finalistas y posteriormente también tendrá que dar una ganadora. Pero por lo pronto, cuatro de ellas, pues hoy desafortunadamente no podrán ser de esas ganadoras. Así que por favor, esto es especial. Yesli Pérez Tarango a recibir su reconocimiento, hermano de los señores jueces. Guardas. Exactamente la lista de cómo quedaron pues cada uno de los lugares, así que si es tan amable la señorita Miss Chivachi Bobo 2012 mencionarnos el número el quinto lugar, señorita Miss. Buenas tardes, bueno, fue una decisión muy muy difícil, fue muy complicada para todo el jurado elegir a las ganadoras de otorgar lugares, sin embargo nos basamos en nuestras votaciones y nuestros números. Araceli Espinosa, quinto lugar, Miss Vaquera, 2012. Muy bien. Y de igual manera como la finalista. Antes que sepamos quién es la ganadora, quiero invitar a la señora Claudia Córdoba, Miss Vaquera, 2011. La señora Córdoba, para que nos diga unas palabras. Tenemos las dos finalistas, sabemos quién es la ganadora, así que seguimos el micrófono a abrir la voz. Claudia Miss Vaquera 2011. Hola, muy buenas noches. A ver cómo está ese ánimo. La gente que trae porras, las chicas, yo creo que trae porras. Así que un fuerte grito para las chicas y un gran aplauso para cada una de ellas. Pues en esta noche, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues para mí un gran placer poder estar en este lugar. Lamentablemente tengo que entregar mi corona, que por cierto, ya me la pegué con cola loca, pero me dieron otro sombrero para no tener pretextos y poderla entregar. Bueno, primeramente quiero felicitarlas a cada una de ellas por su gran trabajo, por su esfuerzo y por su dedicación, que bueno, yo sé que no es cosa difícil, sin embargo, muchísimas felicidades a cada una de ellas. Y bueno, quiero compartirles un poco del trabajo realizado, como me lo dejaron de tarea, como ganadora del Festival Country 2011. Estuve participando en tres diferentes desfiles, que es parte del trabajo que tiene que realizar la ganadora. Mónica Domínguez, felicidades. Mónica Domínguez, quien lleva a cabo el tercer lugar. Bien, voy a encontrar al segundo lugar, ya por obvias razones sabremos quién es la ganadora. Un segundito, vamos a ver, pero antes, un corte comercial. ¿No? Bueno, Denise tiene la palabra, segundo lugar y por supuesto, de ahí sabemos quién es la ganadora. Y Miss Vaquera, 2012, Denise, adelante. El segundo lugar es para la señorita Karen Ochoa. Felicidades, Alejandra González. Oh. No se me van a retirar, no se van a bajar. Viene el set de fotografías. Venga, si viene arriba del escenario para las fotografías. Damos las gracias. Estamos concluyendo con esto. El concurso Miss Vaquera 2012. Gracias a Sam Puesto. Gracias, señor Mauricio. Gobierno del Estado, gracias. Gracias al presidente municipal. A cada uno de nuestros jueces que están participando, gracias por supuesto. Rubén, gracias. Gracias por...